aquí vamos, ya en carretera, ahí va mi papá, vamos saliendo de la frontera, iniciando este sueño dorado, un viaje de 574 kilómetros nos espera. Traemos de acompañamiento a la señora Vicky Jiménez. Este viernes, don Javier Barrantes Barrantes, de 87 años de edad, vecino de Ciudad Cortés en el Cantón de Osa, inició una vez más su sueño dorado en bicicleta. Cada enero realiza el recorrido desde Paso Canoas hasta Guanacaste, en 6 etapas que espera hacer desde este viernes y hasta el 24 de enero. Recorrerá 572 kilómetros. Don Javier se dedica a realizar sus trabajos de sastrería, oficio que desempeña desde hace años, por lo que es normal encontrarlo todos los días en su taller trabajando con gran dedicación. Pero además de ser un trabajador incansable, es todo un maestro pedaleando. Precisamente gracias a su amor por la bicicleta, decidió realizar junto a su hijo esta proeza. Estos valientes de los pedales se sienten preparados para realizar lo que ellos llaman un sueño dorado, pues se han venido preparando. Los recorridos son este viernes 19 de enero desde Paso Canoas hasta Puerto Jiménez, hablando de 110 kilómetros. Sábado 20 de enero saldrán desde Ciudad Cortés hasta Parrita, recorriendo 124 kilómetros. El domingo 21 de enero saldrán desde Parrita hasta Punta Arenas, ahí sumarán 115 kilómetros más. El lunes 22 de enero saldrán desde Punta Arenas hasta Santa Cruz, recorriendo 85 kilómetros. El martes 23 de enero lo harán desde Santa Cruz hasta Liberia, un recorrido que comprende 59 kilómetros. Y finalmente el miércoles 24 de enero lo harán desde Liberia hasta Peñas Blancas, ahí recorrerán 79 kilómetros. Por medio de Facebook vienen describiendo el recorrido. Es el pelotón, aquí está el hospital de Ciudad Neyli. Hospital de Ciudad Neyli pasando en estos momentos. Ahí estamos pasando. A buen ritmo ha venido pedaleando mi papá, gracias a Dios. Fresquito, mucha neblina. Ahí está el hospital de Ciudad Neyli. Aquí estamos en Río Claro, aquí estamos hidratándonos un momento. Aquí estoy con uno, que estamos con unos amigos de allá de Ciudad Neyli. Y también aquí continuamos el camino con el amigo Efraín Castillo. Aquí estamos todos en Río Claro. Un descansito nada más. Bueno, aquí vamos cruzando Río Claro. Ahora sí que quedamos el pelotón de los que somos. De los que estamos en esta aventura cruzando de frontera a frontera. Ya los compañeros de la cuesta y de Ciudad Neyli que venían con nosotros acompañándonos durante un trayecto, el recorrido, pues ya se devolvieron. Estamos seguros, porque ya nos lo han dicho, que adelante hay más gente en otros lugares esperándonos también. El grupo espera continuar y pide el apoyo a toda la población durante este recorrido.